Para mí es un gran placer presentar a la profesora Ana María Cheto Kramis, nacida en México, estudió en México su licenciatura en la UNAM, posgrado estudió en la UNAM y en Harvard, con especialidad en mecánica cuántica, electrodinámica estocástica y biofísica de la luz. Es investigadora de la UNAM y enseña en su Facultad de Ciencias en esa misma universidad. La profesora Cheto en el 2002 fue la primera mexicana que ocupó el cargo de directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, con sede en Viena. Y la primera mujer de América Latina nombrada secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia, ICSU, por sus siglas en inglés. Hija de un señor eh, mexicano, arquitecto famoso, Max Cheto, que tiene obras significativas en la Ciudad de México. Y que la marcó en la parte de su vocación ecológica. Eh, la, la, la profesora Cheto Kramis es una, una mujer que hace ciencias, pero lo hace en perspectiva de acción y compromiso social. En el 95, la profesora Cheto presidía el Consejo de Conferencias PURUASH, y en ese momento esta, este organismo fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. En el 2003, de igual forma, era miembro de la Dirección de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y fue nombrada Mujer del Año. Ha recibido además otras distinciones como por ejemplo ser miembro del de Third World Academy of Science con sede en Italia, la Academia de Ciencias de México, la Sociedad Mexicana de Física y de la American Physical Society. Autora de decenas de artículos de investigación y varios libros. Es también responsable de... Programas de literatura científica en América Latina y programas de promoción de las mujeres en la ciencia. Eh, tuvo el, el, el galardón de Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la UNAM a mujeres investigadoras destacadas en el 2006. Ha publicado sus libros La Luz en la naturaleza y el, y el laboratorio y también el mundo de la física y su trabajo como directora en el Museo de la Luz es un interactivo, centro interactivo de la Ciudad de México. En estos puestos, la profesora Cheta, Cheto plantea que quiere impulsar la cooperación científica entre países desarrollados y países del tercer mundo. Hasta ahora, dice la profesora, la cooperación científica internacional ha estado dominada por países del norte, donde hay más estudios y se hace más ciencia. Ha habido poco espacio para científicos en los países en desarrollo. Vamos a lograr que haya una mayor presencia, dice la profesora. Ella es un claro ejemplo de que en este mundo globalizado, en el cual la investigación científica está monopolizada en muchos casos por las potencias, y solo un 1% de los científicos del planeta son de América Latina, ella ha logrado en México cooperar en la parte de la, de la acción en la, en la física con investigaciones y con docencia. La profesora Cheto es miembro de la OIEA, encargada de ayudar la transferencia tecnológica en asuntos nucleares hacia América Latina y, todo, y todos los países del mundo. Trabaja además en la, agencia, en la agencia de la UNAM para las ciencias y la física. Trabaja física teórica en, en, en su centro de in, eh, investigación y además es parte del consejo editorial de muchas eh, revistas científicas. Ella es además... Miembro, Secretaria General del Consejo Internacional para la Ciencia, Vicepresidenta del Consejo y miembro del Consejo de Administración de, de la Universidad de las, de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar, después de este prendido currículum, al la doctora Chetto, en su ponencia sobre la ciencia, el saber científico, objeto de lujo como pregunta, que deberá dar después paso a una interesante conversación. Eh, distinguida ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, eh, distinguidos eh, rectores y autoridades de Lode y de las universidades de la República Dominicana y de La Rioja, eh, distinguidos invitados, colegas, eh, algunos viejos conocidos, me da gusto estar otra vez con, entre ustedes socios de Latindex y veo también que hay algunos jóvenes, lo cual me llena de placer. Es un honor realmente haber sido invitada a hablar frente a ustedes en este foro especial, que se distingue por ser un centro de pensamiento pluralista, basado en la investigación rigurosa, creativa y de alta calidad académica, de acuerdo con lo que he leído porque es la primera vez que me encuentro en este centro, y que está orientada para generar las mejores opciones de políticas públicas. Por ello he escogido un tema que me parece que es de relevancia política. Y empiezo por esta pregunta, ciencia en el tercer mundo. Esta frase que ven ustedes aquí es una frase que fue pronunciada a fines de los años 50, cuando el profesor Abdul Salam estaba tratando de convencer a la comunidad internacional de la creación de un centro para... Eh, Posgraduados en física teórica, bajo los auspicios del Organismo Internacional de Energía Atómica, por cierto. Y eh, me parece que es una frase muy significativa. Cuando el profesor Salam habla de física teórica, recordemos que esta es el Rolls Royce de la ciencia. Lo que los países en desarrollo requieren son carretas de mulas. Esa es la respuesta que él recibió al plantear por primera vez la creación de este centro. Pero lejos de, llevar, de dejarse llevar por la descalificación y el escepticismo de los representantes de la ciencia del norte, Salam logró que varios países, en su mayoría del sur, apoyaran la creación del Centro Internacional de Física Teórica, el ICTP, con el propósito de contribuir a resolver uno de los problemas más frustrantes para muchos físicos de los países en desarrollo, el de su aislamiento de otros colegas y de la generación de nuevas ideas. Salam personalmente dirigió las actividades del Centro Internacional de Física Teórica durante casi 30 años a partir de su fundación hasta lograr que se convirtiera en lo que es hoy, una institución del más alto nivel y un foro permanente de contactos y colaboraciones entre físicos de todas las latitudes. De origen pakistaní, Salam vivió desde joven los contrastes y las tensiones entre norte y sur y optó por seguir una carrera científica que resultaría singularmente fructífera. Después de lograr la unificación de las interacciones débiles y las electromagnéticas, que son dos de las cuatro fuerzas eh, básicas fundamentales que existen en la naturaleza, las interacciones débiles y las electromagnéticas, Trabajó por el, por el que, por cierto, trabajó por el que recibió junto con Weinberg y Glashow el premio Nobel de Física en 1979. Salam continuó trabajando en la unificación de esa fuerza, la fuerza electrodébil, con la fuerte o nuclear, hacia lo que se llama la gran unificación. Bajo el mismo principio de unificación de los débiles con los fuertes, Salam formó en 1983 la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, cuyas siglas ya han escuchado ustedes, TWAS, la Third World Academy of Sciences, reconocida por el prestigio de sus miembros y por los valiosos programas de apoyo científicos a científicos de los países más pobres. Unos años después, creó la red de organizaciones científicas del Tercer Mundo, TwinSo, que aglutina academias, y organismos nacionales de ciencia y tecnología, con el objetivo de delinear políticas unificadas de desarrollo de la ciencia en los países del sur. No satisfecho con lo anterior, promovió también la creación en 1992 de la Organización del Tercer Mundo para la Mujer en la Ciencia, la TUOS, la cual ha crecido hasta reunir a más de 4.000 científicas de todos los rincones del planeta. Abdus Salam actuó siempre bajo la firme convicción de que la construcción de una capacidad propia en lo científico y lo tecnológico es un requisito indispensable para que los países del sur logren desarrollarse y así participar en la definición y concreción del destino de la humanidad entera. Conocía también la necesidad de persuadir a ello, de ello a los líderes políticos, a los organismos internacionales y a los propios miembros de la comunidad científica, entre los cuales también a menudo hay escepticismo. Además de fundar las instituciones mencionadas, elaboró un discurso novedoso de política científica que ejerció una influencia importante en diversas esferas de la ciencia internacional. Ahora bien, en estos últimos 20 años, desde la creación de la el panorama mundial ha cambiado significativamente en varios aspectos centrales. Uno de ellos es la difuminación de esta división casi dicotómica entre el primer mundo y el tercer mundo, con los países socialistas en un mundo aparte, o entre países desarrollados y subdesarrollados. Se ha transformado el mapa geopolítico y se han diversificado los ritmos y niveles de desarrollo económico. Se ha extendido el concepto de desarrollo para incluir indicadores no económicos en el llamado índice de desarrollo humano. En términos globales, el índice de desarrollo humano del conjunto de países ha ido en aumento en las últimas décadas, como se puede apreciar de la gráfica, donde se ven algunas curvas gruesas, pero las otras finas eh, representan al conjunto de todos los países y se puede apreciar un ligero ascenso en términos eh, globales, generales. Sin embargo, como lo ilustra esta misma gráfica, la brecha entre unos países y otros sigue en aumento. El avance del neoliberalismo ha venido claramente acompañado de una profundización de la pobreza y la incertidumbre. Por cierto, cabe aquí aclarar un comentario sobre el, este índice que estoy usando para las gráficas, el índice de desarrollo humano. Un buen número de, país, de los países que según las curvas de la gráfica y de esta y las que veremos a continuación, acusan un crecimiento sostenido durante las últimas décadas. Atraviesan, sin embargo, por situaciones críticas en áreas básicas como la salud, la educación, la alimentación, la economía, el empleo, la vivienda, el medio ambiente, las desigualdades internas o la seguridad y estabilidad social. Esto, para mí, sugiere que el índice de desarrollo humano es una abstracción poco representativa de ciertas realidades o las oculta pero esto pasa en general con los índices, inclusive índices compuestos como este. En fin, en este mismo periodo, dos de las organizaciones creadas por SALAM han cambiado de nombre, ya no se llaman del tercer mundo, para reflejar su adaptación a la nueva situación mundial. No se habla ya en general vergonzantemente de países subdesarrollados o del tercer mundo, sino y yo diría a veces eufemísticamente, de países en desarrollo. ¿Han perdido con ello las, de, la vigencia los preceptos que dieron origen a estas organizaciones? ¿Es que la construcción de una capacidad propia en lo científico y lo tecnológico se ha logrado en todos los países? ¿O, por el contrario, esta capacidad endógena ha dejado de ser requisito indispensable para el desarrollo nacional? Es que los países que permanecen en la región interior, inferior de la gráfica, en la zona de las curvas rojas, pueden darse el lujo de seguir proveyendo de materia prima al resto del mundo al tiempo que los países científico tecnológicos, con, al tiempo que los avances científico tecnológicos se seguirán dando en los países más desarrollados. Uno de los fenómenos distintivos de nuestra época es la emergencia de naciones que han acelerado su desarrollo en buena medida gracias al uso del conocimiento para la economía. En palabras de la UNESCO, el Informe Mundial sobre la Ciencia del 2010, el logro de un crecimiento basado en la utilización intensiva de conocimientos ya no es una exclusiva de las naciones altamente desarrolladas. Estos países emergentes, así como los de industrialización reciente o creciente, según la gráfica, han apostado por la ciencia y la tecnología. Han invertido de manera sistemática sus recursos para crear una infraestructura tecnológica vinculada a un sector industrial endógeno y cuyo desarrollo está basado en el uso del conocimiento científico. La región asiática. Es sin duda la que más se ha beneficiado de esta tendencia, como se aprecia aquí, si logran ustedes leer los nombres de los países, ¿verdad? Y es también la que mayor esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo ha realizado, aumentando esta en un 150%, medida en paridad de poder de compra, en la década de 1999 al 2008. En cambio, América Latina ha acusado un crecimiento más lento, como se aprecia de esta gráfica. Este lento crecimiento ha venido acompañado de un aumento también modesto en términos relativos de la inversión en investigación y desarrollo que durante el mismo periodo fue en términos globales del 90%, lo cual contrasta con el 150% de los países asiáticos en promedio. Ahora bien, esta cifra del 90% de crecimiento podría antojarse como un signo relativamente positivo, si no fuera porque el punto de partida que se usa como referencia es muy bajo. La inversión en investigación y en desarrollo en la región sigue siendo precaria, como puede apreciarse de esta gráfica. Ustedes pueden ver aquí una enorme diferencia entre la, la inversión ¿verdad? del gasto relativo medido como fracción del Producto Interno Bruto en las regiones de América del Norte, de Asia y de Europa, por un lado, y por el otro lado, en la parte inferior, de la gráfica están América Latina y el Caribe y África, superada solamente por, por África. Una cosa que es de llamar la atención también de esta gráfica es que todas las regiones, salvo Asia, disminuyeron su gasto relativo entre 1992 y 2000, el gasto relativo medido como fracción del Producto Interno Bruto. Esta otra gráfica muestra la situación más reciente del informe del Largisit del 2010, la red de indicadores en ciencia y tecnología iberoamericana. Eh, corresponde a datos del 2008 y aquí se ve otra representación de, la, de esta misma realidad. América Latina contribuye con apenas 2.3 por ciento del gasto global total en investigación y desarrollo. Es aquella franja más oscurita. África casi no se ve en, la, en, en esta gráfica. ¿no? Bueno, pero por lo demás, la distribución por país de esta inversión en la región es muy desigual. Pueden ustedes apreciar aquí que Brasil representa bastante más de la mitad del gasto de toda la región, siendo el único país... Que en este año de 2008 invirtió más del 1% de su, de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Además, Brasil, junto con Argentina y México, los tres países, representan el 87% entre los tres del total del gasto de la región. El resto de los países no supera ni siquiera el esfuerzo realizado por uno solo, por México el cual, por cierto, invirtió solo el 0.38% del producto interno bruto en el 2008, muy por debajo de la media latinoamericana del 0.63. En fin, todas estas cifras, salvo la de Brasil, contrastan fuertemente con el 4.86% del producto interno bruto invertido por Israel en el mismo año. Ahora bien, los gastos de inversión en investigación y desarrollo son indicadores de insumo, pero ¿qué podemos decir de los productos obtenidos de esta inversión? En este sentido, un dato que se considera internacionalmente como indicador por excelencia de la producción son las publicaciones en ciencia y tecnología recogidas por las bases de datos internacionales. La participación de América Latina y el Caribe en las principales bases de datos ha sido tradicionalmente baja, aunque en los últimos 10 años ha aumentado visiblemente. Las estadísticas, una vez más, del 2008 arrojan estas cifras porcentuales, 2%, .2 en las bases de datos de Chemical Abstracts, 2.5 en INSPEC, etcétera, hasta llegar a un alto porcentaje de 8.2 en Chemical and Biological After. Cabe, cabe mencionar que, en cambio, el número de patentes solicitadas por residentes en los países de América Latina y el Caribe se mantuvo bajo y constante, muy por debajo de las patentes solicitadas por no residentes en la región durante el mismo periodo. Pero regresemos a las cifras sobre publicaciones. Acaso reflejan estas cifras todo lo que se produce en nuestros países? Ahora sabemos que no es así, que la producción en ciencia y tecnología, medida a través de las publicaciones, es mucho más vasta de lo que indican estas bases de datos. Este ha sido uno de los principales objetivos de la Tindex: reunir una información más completa sobre las publicaciones científicas de la región y dar a conocer esta información al mundo entero. Este es, me permito emplear otra vez una gráfica que eh, algunos de ustedes quizá han, han visto ayer, eh, que es una gráfica que muestra un primer resultado del trabajo realizado por Latindex desde 1997. Hoy sabemos que en Iberoamérica existen al menos 19.700 revistas de carácter académico, todas ellas registradas en el directorio. Y hay un segundo resultado que no se muestra aquí del trabajo de la Tindex, y es que hoy sabemos que al menos 5.300 de estas revistas cumplen con un mínimo de parámetros internacionales de calidad editorial. Cada uno de estos títulos representa un esfuerzo especial, tanto de las instituciones editoras como de personas en lo individual. Bien lo saben los editores de revistas aquí presentes. Es común que detrás de una revista haya una inversión sostenida en recursos por parte de una universidad, una academia, una asociación científica o algún organismo, la mayoría de las veces público. Pero también descansan las revistas sobre una buena dosis de esfuerzo personal de quienes se entregan voluntariamente en muchos casos y a veces en cuerpo y alma a las labores de edición. Ante esta situación, cabe preguntarse ¿Qué es lo que motiva a estas instituciones y personas a crear y sostener una revista? Y me voy a referir específicamente a las revistas académicas, no a las comerciales. Entre dichas motivaciones y razones pueden encontrarse una multitud. Por ejemplo, la existencia de producción original suficientemente importante. La intención de mejorar esta producción. También... Tiene mucho peso las dificultades de acceder a la literatura internacional, sobre todo por problemas de costo. Asimismo, el deseo de ofrecer acceso libre al conocimiento, y este está cobrando más importancia. Asimismo, el deseo de mayor autonomía para la correspondiente comunidad local, nacional o bien regional de científicos, el no depender de los medios de producción extranjeros o bien el deseo de dar visibilidad internacional al trabajo realizado, o de, el deseo de contar con un medio propio para la comunicación científica. También se piensa en la revista como un indicador de actividad científica, o como un mecanismo de entrenamiento de árbitros, ¿verdad? Y sobre todo pensando en que eh, mandar artículos al extranjero significa también enfrentarse a, a esa situación, a, a los árbitros extranjeros, o como medio de autoevaluación y definición de patrones de calidad, para no tener que depender solamente de los patrones externos para evaluarnos nosotros, o como vehículo del español científico. Esa es una razón que eh, puede ser muy poderosa, creo que lo es en general, como testimonio documental de nuestra creación intelectual, o como un vehículo e instrumento para la enseñanza científica, o como medio de promoción de un área o disciplina de trabajo, y hay muy bonitos ejemplos de revistas que han sido fundadas para eso, para promover un área o una disciplina o como un instrumento de política científica. También hay casos documentados de esto último. A estas razones, que no siempre se hacen explícitas en la definición de la revista, pueden sumarse otras que reflejan más bien intereses personales o de grupo y que tampoco se hacen explícitas. Este comportamiento no es exclusivo del medio latinoamericano. Desde siempre y en todo el mundo, la creación de una revista ha obedecido a motivos específicos, muchos de ellos lo suficientemente fuertes y válidos como para sostener esta revista durante siglos. Cabe recordar en este sentido que la revista científica es considerada universalmente como el medio de producción científica por excelencia. Las revistas pioneras, fundadas en el siglo XVII en Inglaterra y Francia, las Transactions of the Royal Society y el Journal de Savant tenían como objeto no solo comunicar los descubrimientos de los científicos de estos dos países, sino también asegurar la primacía de dichos descubrimientos y su registro en los anales de la historia. Es claro que en estos 350 años los motivos para la creación de una revista científica se han diversificado, como lo acabamos de ver. También los medios de publicación y de difusión se han transformado. La naturaleza de las revistas ha evolucionado, pero todo esto no ha hecho más que confirmar la importancia de las mismas. Sin embargo, es un hecho que entre nuestros mejores científicos existe también una preferencia por publicar en revistas llamadas de corriente principal, producidas en los Estados Unidos o e Europa y recogidas por los índices como los que mencioné anteriormente, los índices producidos en el extranjero, relegando con ello a un segundo término si acaso las producidas en nuestros propios países. También este comportamiento de nuestros propios colegas obedece a motivaciones. El trabajo tiene entonces mayor visibilidad internacional entre aquellas instituciones que pueden pagar los altos costos de suscripción a dichas revistas e incrementa su probabilidad de ser leído y citado por los colegas del mundo entero o más bien de dichas instituciones que pagaron por las suscripciones. Los órganos evaluadores asignan consecuentemente un mayor peso a dichos trabajos. Esta práctica contribuye a prolongar el predominio de una ciencia que, por razones históricas, obedece a una temática determinada internacionalmente y sigue las pautas establecidas en los países hegemónicos. Independientemente de su pertenencia, pertinencia local. A ello se suma la moda reciente del ranking internacional de las universidades, que orilla a estas a ejercer una presión sobre sus investigadores por publicar en las llamadas revistas indexadas, o sea, las recogidas por los grandes índices internacionales que mencioné anteriormente y que son básicamente las producidas en los países avanzados. ¿Estamos acaso ante la disyuntiva de producir revistas locales o regionales y publicar en ellas, aunque no compitan con las anteriores, en, con las internacionales, en prestigio y circulación? ¿O bien cerrar nuestras revistas y emplear solo las revistas producidas en los países del norte? De ninguna manera. No se, trata, no se trata de alternativas excluyentes. Nuestra estrategia debe pasar por el apoyo de nuestros propios medios de producción, teniendo en mente el conjunto de razones que enumeré anteriormente y otras que puede haber pero sin pretender que por ello se deje de publicar en los medios internacionales. Inevitablemente tiene que ser una estrategia combinada que tome en cuenta las necesidades, capacidades y prioridades específicas de cada disciplina y de cada país o región, así como los diversos roles que una determinada revista está destinada a desempeñar. A este respecto, existen bellos ejemplos de revistas que fueron fundadas por colegas en nuestros países, con la intención y el compromiso de convertirlas en instrumento de desarrollo y promoción de una disciplina o área de trabajo. Y yo me permito mencionar aquí una en particular que ha sido muy bien documentada, que es el caso de la revista Acta Fisiológica Latinoamericana. Ha sido analizada en particular por Ebe Besuri, una socióloga venezolana de la ciencia. Acta Fisiológica Latinoamericana fue creada en 1950 por un destacado grupo de especialistas de la región que lo sabía, para intercambiar los resultados de sus investigaciones entre ellos mismos y con los colegas de otros países y contribuir con ello al adelanto de las ciencias fisiológicas. Entre estos destacados eh, fisiólogos se encontraba, por ejemplo, Bernardo José y otros en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en México. A los pocos años de su fundación, la revista alcanzó un éxito importante, llegó a recibir solicitudes de suscripción de todas partes y logró con ello el autofinanciamiento. Unos cuantos fisiólogos de primer nivel, mayoritariamente latinoamericanos, enviaban regularmente sus trabajos originales a la revista, sus mejores trabajos. Sin embargo, no fueron la mayoría hubo mucha presión de los países del norte, no lograron sostenerla indefinidamente, de manera que la revista cesó, lamentablemente, en 1971. Otras revistas latinoamericanas han tenido más éxito porque encontraron un nicho, porque gozaron de apoyo continuado de alguna institución y porque han sabido adaptarse a la evolución de la disciplina, al contexto local o regional en que se desenvuelven a las nuevas normas y prácticas de publicación y a los cambios tecnológicos que afectan la producción y difusión del conocimiento. En cada caso hay que preguntarse si los objetivos de la revista se cumplen y se mantienen vigentes. ¿Atienden una necesidad local o están más bien orientadas a un público internacional? ¿Son valoradas por nuestra comunidad? ¿Quiénes son sus usuarios? ¿Y qué uso se hace de sus contenidos? Es importante asegurar, en la medida de lo posible, el futuro de estas revistas, así como de los nuevos títulos que se creen. Esto con el objetivo no solo de comunicarnos con nuestros pares, sino también de contribuir a la formación científica de los jóvenes y a la cultura y conciencia científica de los sectores más amplios de la población. Así, las revistas ayudarán a romper el círculo vicioso de un sistema científico arcaico y subordinado en que en buena medida se encuentran insertos aún la mayoría de nuestros países. Como bien lo ha expresado doña Ligia, en un país sin conciencia ni cultura científica no hay producción de conocimiento. Y esa producción termina siendo importada de naciones más desarrolladas. Pero no basta con generar nuestro propio conocimiento. Debemos darlo a conocer, difundirlo y emplearlo, ponerlo a buen uso, lo que significa aprender a explotarlo para nuestros fines, porque sólo así se mejora la vida en general y nuestros países avanzan en todos los sectores. A manera de conclusión, permítaseme retomar el gran sueño unificador de Abdus Salam, por el que trabajó arduamente tanto en la física como fuera de ella. Una cantidad considerable de recursos y esfuerzos se han invertido para desarrollar las teorías de la gran unificación. Empero, hasta la fecha no hay prueba experimental de alguna de que la naturaleza esté correctamente descrita por cualquiera de estas teorías. Ya han pasado muchos años. Mientras tanto, sin embargo, se publican cientos o a lo mejor miles de artículos al año en las revistas internacionales de alto impacto con propuestas de lo más descabelladas bajo la cobija de las supercuerdas. O sea que se requiere aún de un trabajo serio para encontrar la vía correcta hacia la gran unificación. Creo que es buen momento para recordar una frase, que es precisamente la frase con que Alfredo V., el autor del término tercer mundo, concluye su artículo de 1952. En fin, porque este tercer mundo ignorado, explotado, despreciado como el tercer estado, quiere también ser algo o alguien. ¿no? Pero para concluir, con un tono quizá eh, más nuestro. Eh, me permito poner aquí el final de un poema de Mario Benedetti al que John Manuel Serrat le, le puso la música. Pero aquí, abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueven, y hay quienes se desviven. Y así, entre todos, logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe.